Al acabar este recorrido de Viacrucis, sencillo pero muy hermoso, quiero en primer lugar felicitaros, daros la enhorabuena a quien os habéis encargado y a todos vosotros que habéis participado. Todo preparado, quedémonos con esa llamada del Señor. ¿Y tú? ¿Por qué no ser un cristiano de verdad casado? Pero como Dios manda, ¿por qué no ser religioso? ¿Por qué no ser cura? Pidámosle al Señor que sepamos siempre ya las cosas.